Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo entre Hermanos, bienvenidos a Rincón de Apologética Católica y a toda la gran familia de páginas hermanas que transmiten junto a nosotros este y otros contenidos que desarrollamos para ustedes. ¿Cómo estás, Franz? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Franco, y buenas tardes, y buenas noches, y buenos días, según nos vean allá los hermanos. En verdad, no dejo de dar gracias a Dios y alabar por esta oportunidad de poder complacerles. Y bueno, hoy con un programa muy, muy interesante. Franco, ¿qué tal si nos regalas una oración y pidas esa fuerza del Espíritu Santo? Porque hoy necesitamos que nos ilumine más que nunca. Es un tema, considero yo, muy fuerte. Y bueno, siempre el amor de Dios se hace presente, pero pidámoslo con más ganas. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor, pidiéndole a nuestro Padre amado, que a través de su Hijo, Jesucristo, nos envíe el don del Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida. Tercera persona de la Santísima Trinidad, descienda sobre nosotros y en este momento nos regale su paz, su amor, su sabiduría. Que en este momento todos quedemos llenos del Espíritu Santo, como en Pentecostés, que estaba María junto con los apóstoles reunidos. Bueno, que venga de esa manera el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Personalmente, le entregamos nosotros la potestad toda de nuestro ser. Nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, todo lo que somos y todo lo que podemos, lo ponemos en las manos del Espíritu Santo para que Él hoy obre a través de nosotros para ustedes, que Él lleve a través nuestro este mensaje, que sea su mensaje, que sea su obra. Nos damos todos y todo completo al Espíritu Santo de Dios. Quiero pedir especialmente a la Santísima Trinidad que traiga luz a este mundo que cada día está más en tinieblas, que traiga luz, luz de Cristo, para que podamos ver con claridad aquellas cosas que no son de Dios, para que podamos rechazar aquellas cosas que no son de Dios y que no nos hacen bien. Pido también a la Santísima Trinidad por una conversión profunda de toda la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, una profunda conversión que vuelvan a la Iglesia. También pido, Franz, por la salud de aquellas personas que hoy están pasando momentos terribles con esta pandemia que creo yo vino para enseñarnos a poner la mirada en aquellas cosas que son verdaderamente ciertas y eternas, y que muchas veces no estamos dispuestos a ver y a mirar. No sé, Fran, si querés incluir algo en esta oración. No, por todo lo que vamos a dialogar, por todo lo que vamos a compartir. Y que todo sea Bien. para la gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Franz, veo Franco, que sí, veo que yo ahí quería. apareciste sin el fondo. Se te va el fondo, vuelve el fondo, no sé qué pasa No, hoy. no hay ningún problema. Mientras no aparezca mi mujer detrás. Entonces, no, no, lo digo porque sería muy raro. Ella está en la casa y yo estoy en la oficina. Entonces, Ah, no, claro. no, no sean mal pensados, Bien. por el amor de Dios. No pasa Franco, nada. es que este tema del yoga a mí me viene dando vueltas porque incluso puedo decirlo así, se ha puesto de moda. Sí. Y bueno, yo ando medio enredado, medio confundido. Y quiero empezarlo preguntándote a ti. Franz, veo Franco, que sí. yo Veo que quería, ahí ahí apareciste. se, Ah, no, claro. no, no sea mal Ahí se pensado, por el amor de activó Dios. tu no sé qué, que me escucho otra vez en tiempo
retrasado. Franz, no escuché la pregunta. Si me la puedes La repetir. pregunta es muy sencilla, es que trataba de explicarme, ¿qué es el yoga? O sea, Ah, el bien, tema hoy es el vamos. yoga. Vamos de lleno. Definámoslo, Bien, bien, bien. Mira, Franz, el yoga es un método, una forma que tiene la religión hinduista, o sea, el hinduismo, es la forma que usa para alcanzar la salvación o la iluminación. Y esto lo logran a través de, bueno, del yoga, que lo vemos todo a través de posturas corporales, de métodos que podemos decir de respiración y de la repetición de ciertos mantras. Ellos les llaman mantras, son oraciones muy chiquititas, muy cortitas, palabras inclusive, que vienen del idioma sánscrito, que es, bueno, el idioma inicial, vamos a decirlo así, del hinduismo. Y en definitiva, lo que se busca a través de estas posturas, porque no es una postura, sino que son muchas posturas. Nosotros conocemos siempre la más básica, que es esa persona que está así en un estado como de meditación profunda, en una sola postura, que no la voy a hacer, y ya les voy a explicar Dice por qué. el padre de los Morelos, esa postura es, se me pidió el cigarro, para entenderla Exacto, mejor. Perdona exacto. que te interrumpí, sigue adelante. No, no, está bien. No, te decía, esas posturas lo que en definitiva buscan hacer, o sea, esta es la finalidad del yoga, esta es la finalidad del hinduismo, esas posturas son para adorar a los dioses y a las diosas hindúes. O sea, te lo defino de una manera muy sencilla. Cuando una persona va a ponerse a hacer yoga y va a aprender una postura concreta, porque le van a enseñar una postura concreta, esa postura concreta está pensada, está desarrollada para adorar a un dios específico. Para adorar a un dios específico. Y con esto podría decírtelo de una manera muy fácil. Si para nosotros la Santa Misa, la Santa Misa es el modo, por decirlo así, más perfecto de alcanzar la salvación. Tenemos ahí el sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía. Eso es para nosotros los cristianos católicos. Para el hinduista, la forma más perfecta para alcanzar el camino a la salvación es el yoga. Es una manera de orar, es una manera de meditar, es una manera de adorar a sus dioses. Que no es nuestro Dios verdadero trinitario. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. No es ese Dios. Y ya vamos a ver en un ratito por qué. Ok, es que, la verdad, bueno, hay cosas que no están en el guión que traíamos, pero me dijiste que era hinduista, pero Sí. muchos tenemos la idea de que era budista, o sea, más del lado de la China, o no, es hindú. Es hindú. El yoga nace, Franz, más o menos hace unos 5.000 años. La palabra yoga significa unión. Esto es muy parecido a nuestra palabra religión, que deriva del latín religio, que significa unir. Entonces, en el yoga lo que se busca es muy parecido a lo que se busca en la religión cristiana. Nada más que estamos hablando de deidades totalmente distintas, diametralmente opuestas. Ellos se sujetan, se unen, se atan, se ligan, se acoplan. A este tipo, a esta forma, a este método, que en parte es filosófico, este método concreto, de adoración, como te decía recién, a dioses o diosas del hinduismo. Porque yo recién te decía, ellos van a repetir ciertos mantras. Estos mantras, yo te decía que son palabras, oraciones,
que están escritos en sánscrito, porque ese idioma es un idioma antiquísimo, ¿eh? Estamos hablando, te decía recién, de 5.000 años, o sea, sabemos que Jesucristo vino hace 2.000, o sea que el hinduismo y el yoga inclusive tiene casi 5.000 años. Entonces, este idioma está ligado concretamente al hinduismo y por eso usan esas palabras de este idioma, esta lengua muerta, ¿eh? Como si nosotros usáramos algo del arameo, que sabemos que es la lengua que habló Jesús. Bueno, en el caso del yoga usan frases, palabras, oraciones a las que le llaman mantras, que son oraciones que están en ese idioma, ¿eh? Podríamos Concretamente en decir ese que idioma. como las jaculatorias que utilizamos en el catolicismo. Exactamente, Okay. exactamente, exactamente, ¿Y exactamente es. por qué, con tanto tiempo, con tantos años, por qué, Franco, se viene a poner de moda? ¿Por qué se hace como una actualización tan de pronto? ¿Por qué ha crecido? Yo me he dado cuenta que en otros países, más que aquí en Costa Rica, pero aquí también es como una moda. A ver, Franz, primero vamos a aclarar algo me parece que esto es importante porque si hay personas del otro lado que están practicando yoga, que de hecho en todo pueblo, localidad lo están haciendo, explicarles algo importante y después me meto a contestar esa pregunta. Okay. Yo católico cristiano, ¿puedo practicar yoga? Puedo. ¿Debo practicar yoga? Pablo lo dice. Todo me está permitido, Pero pero no no todo todo. me es conveniente. ¿Eh? Si yo conozco el trasfondo, que lo vamos a averiguar ahora en un ratito, si yo conozco el trasfondo, me doy cuenta que puedo practicarlo, porque en mi libertad puedo hacer lo que quiera. Y cuando digo lo que quiera, lo que Sí, quiera. sí. Pero no quiere decir que porque salga y mate a una persona, eso le convenga a mi persona, le convenga a mi alma. No. O sea, lo pude hacer, fui, lo hice, lo ejecuté. Pero eso no le conviene a mi alma. Entonces, primero esto. Un hindú practica yoga. ¿Hace mal en practicar el yoga? No conoce el evangelio, no está bautizado, no es cristiano, no es católico. ¿Hace mal en practicar el yoga? No. Un católico que está bautizado, que conoce el Evangelio. ¿Eh? ¿Está bien que practique yoga? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros queremos centrar la mirada en el cristiano, en el católico, en el que se bautizó, en el que confirmó su fe, en el que prometió vivir en su vida el Evangelio. Encarnar en su vida el Evangelio como lo hizo María. Entonces, yo le quiero hablar a esa persona. Yo le quiero hablar al papá o a los papás de esos niños que hoy reciben o dejan o permiten que se les enseñe yoga. ¿Y por qué lo digo, Franz? Porque en este crecimiento del que vos estás hablando, ya se ve. Al menos en mi país, no sé en el de ustedes, pero en mi país, en escuelas públicas, ¿eh? Y si hay algún argentino viendo esto, que comente para que no me deje mentir lo que estoy diciendo, ya en escuelas Excelente. públicas se da la asignatura, porque ya es una asignatura de yoga. Niños que inician en el primer grado ya teniendo la horita de yoga. Entonces, la cuestión es que podamos ver si eso le hace bien o eso le hace mal a ese niño, ¿eh? A esa familia que es cristiana. Si no es cristiana, siga haciendo lo que quiera, no pasa nada. Yo le quiero hablar al A cristiano Cristian. y concretamente al católico. Ahora sí me meto en tu pregunta. Vos dijiste, ¿por qué creció tanto? Creció tanto por ignorancia. Es lamentable lo que voy a decir, pero por ignorancia. Vivimos una fe que ya ni es light, ya la fe ni siquiera es tibia,
Ya es una fe que no tiene ni temperatura, no la puedo ni poner en la balanza. Y esto lo digo porque es real. Es real. Cada Sí. día estamos menos formados, cada día conocemos menos nuestra fe, cada día no sabemos ni lo que aceptamos, ni lo que dijimos. Vos le preguntás a un papá cuando fue a bautizar a su hijo, ¿qué pidió a la iglesia? ¿Qué dijo? No tiene ni idea, repitió cuatro palabras y no sabe ni siquiera lo que le dijo el sacerdote. Y en ese aceptar, en ese pedir, en ese pedido y en ese aceptar, o sea, se centra el inicio de la fe cristiana. Entonces, Okay, cuando yo acepto eso, estoy aceptando, o sea, algo que viene con todo un paquete de cosas. Ahora, cuando hablamos del yoga y por qué crece, crece porque la gran mayoría de las personas reduce al yoga a solo una práctica corporal, a una rutina de ejercicios. Yo cuando suelo hablar con personas que practican el yoga para tratar de decirle de manera privada, fíjate, creo que no te conviene por esto y por esto, hay gente que se enoja, se ofende, Franz. Se enojan porque, pero te dicen, a ver, a mí me hace bien. Yo voy, vuelvo relajado, tranquilo, me hizo bien. La verdad es que yo no veo nada malo. sí, he estado de acuerdo. O sea, yo eso lo he escuchado muchas veces, muchas veces. Y entonces yo digo, bueno, es que yo podría entonces hacer yoga sin repetir las oracioncitas que antes mencionabas, las famosas mantras. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Me afecta siempre o no me afecta? Franz, es muy sencillo. Lo sabemos todos. Nosotros somos una unidad perfecta de cuerpo, alma y espíritu. Y esto lo digo así, hago un alto y los invito, si no lo vieron, a quienes están mirando este programa, que vayan a ver el Recalculando con Cristo de la semana pasada, en donde Freddy, Eleazar y nuestro hermano Javier Romero hablaban acerca de esto, de la unidad perfecta de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo corporal y lo espiritual están siempre unidos. Si yo practico un deporte ordinario, o sea, fútbol, vóley, ese deporte no lleva una componente espiritual expresa, o sea, no tiene nada espiritual concreto. O sea, el fútbol no fue para adorar a un dios. El vóley o el deporte que busques fuera de esto que se lo relaciona con un deporte. No tiene una componente espiritual. En el caso del yoga, es distinto porque el yoga lleva una componente espiritual. Lo estábamos diciendo recién. Es el método, el mecanismo que usa el hinduismo para alcanzar la iluminación o la salvación. O sea, es a través de todas esas posturas, esa respiración, esos mantras, como decíamos recién, lo que se busca es adorar. Adorar. Y vos me vas a decir, sí, pero a ver, a mí lo dijiste recién, yo solo voy por el ejercicio. Perfecto, Franz. Yo te pregunto a vos, hago una pregunta así al aire. Si vos fueras un ateo, vamos a suponer que vos sos un ateo. Vos me decís, mirá, Franco, yo no creo ni en la iglesia, ni en Jesucristo, y menos en la Eucaristía, que Jesús esté presente en un pedazo de pan. O sea, ustedes dicen que ahí está su cuerpo. ¿Cómo es, Franco? Su alma, su sangre y su divinidad, o sea, Jesús vivo, resucitado, presente ahí. No lo creo. Supongamos que vos no lo crees, pero vas a la misa, te metes en la misa y comulgás. O sea, te comes la Eucaristía. La pregunta es, ¿recibiste el cuerpo de Cristo? ¿O no lo recibiste porque no crees que Jesús está ahí? ¿Lo recibiste o no lo recibiste? Sí, se lo sigo. ¿Lo recibiste? O Independientemente, sea, sí, se lo la sigo. componente espiritual
Está ligada. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo comprenda, aunque yo no crea que el yoga me puede dañar, tiene una componente espiritual. Y cada postura es una postura de adoración a dioses. Eso que se le meta en la cabeza a toda persona que hoy está mirando este programa. Yo con cada postura estoy adorando a un Dios que no es ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni la Santísima Trinidad. Así de sencillo, Frank. Mira, y por algo la iglesia misma no permite la comunión con aquellos que no creen, porque aunque no crean, sí lo están recibiendo. Mira, un saludo para Hidalma García, para don Antonio Ramón Gamarra, que nos tacha de locura lo que estamos hablando, pero que lo invito a que lo analice porque me das un poco más que nuestro comentario, y a don Hugo Daniel, que dice que en una escuela católica daban yoga y que Mira. es una práctica de una religión que trata con demonios. Pero tengamos en cuenta que levantarse y sentarse y ponerse de rodillas son prácticas de yoga como para tener en cuenta. Y bueno, es prácticamente lo que nos comentabas hace unos instantes, de cómo lo están poniendo en escuelas. ¡Wow! Es que eso a mí me sorprendió donde tú lo dijiste y donde Hugo nos está confirmando que en escuelas incluso Bueno, católicas, eso me preocupa. muchacho, estoy viendo el mensaje, Hugo Daniel, dice, hace 10 años viví en Mendoza. Mendoza es una ciudad y a la vez es el capital de una provincia, la provincia de Mendoza, acá en Argentina. O sea, está confirmando lo que yo estoy diciendo, no es Sí. un invento mío, o sea, es real, lo están dando y a su vez lo están recibiendo familias cristianas, o sea, niños, hijos de, a ver, niños que están bautizados, niños que en definitiva han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Qué triste, qué triste. Acá hay un, a ver, te lo voy a, mientras vos vas hablando, te voy a compartir acá, te lo voy a mandar por WhatsApp. Qué impresionante que es la tecnología. Te voy a mandar un mensaje que han puesto en el en vivo de YouTube, porque estamos transmitiendo en simultáneo en Facebook y YouTube, por eso podemos ver los mensajes. A Pepe Trueno Flores le mandamos un saludo, más allá de lo que acaba de poner. Que ahora si querés. Y si da, lo lees, Franz. Sí, lo tengo. Pepe Trueno Flores, pero Serapio Silva, eso es un dicho de Tres Patines. Yo no sé si conocen a Tres Patines y me llama la atención, en verdad me da risa. Será posible, es lo que quiere decir Serapio Silva, que aún crean en los Vedas, si ahí dicen que en la Luna y en Marte hay civilizaciones. Y no hay nada, ni madres de leche, ni mantequilla, ni semidioses. Los Vedas son puras mamadas. Eso nos dice don Pepe Está Trueno. bien. Y aunque su comentario Aceptamos. a veces suena un poco, pero por lo menos me sacó la sonrisa al recordarme a mi recordado Tres Patines. No sé quién es, después me gustaría verlo. Bueno, se te fue la cámara otra vez, Franz. De cualquier manera, bienvenido, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Hay una pregunta acá, dice Santos Gatica, dice, ¿qué pasaría si en la escuela el niño no quiere recibir esa materia? Porque si yo sé que la yoga no se lleva o no es bueno para los católicos. O sea, ¿qué pasaría si en la escuela el niño no quiere recibir esa materia? La verdad que no sé, la verdad que no sé. Es una Yo le buena puedo pregunta. responder Bien. según lo que establece la legislación en Costa Rica. Igual pasa con religión. Una carta del padre de familia donde dice que no estamos de acuerdo y entonces el niño no recibe la lección. Pero eso es en Costa Rica, no sé, en Argentina, por ejemplo.
Bien, lo voy a averiguar, ¿eh? Lo voy a averiguar y después le voy a contestar abajo de este comentario que acaba de hacer Santos Gatica para dejar bien en claro eso. Franz, bueno, estábamos hablando justamente de la componente espiritual. Yo creo que nos tenemos que centrar en eso. En la componente espiritual. El yoga tiene una componente espiritual. Eso es lo que, por más que te quieras separar de la componente espiritual, por más que no quieras ver la componente espiritual, lo tiene. Como la Eucaristía tiene la componente espiritual, y dábamos ese ejemplo recién. Lo dice Pablo, o sea, el que coma sin discernir y beba sin discernir que ahí está el cuerpo de Jesús, come y bebe su propia condenación. Entonces, lo mismo pasa con el yoga. Sí. Hay un componente entonces que me preocupa. O sea, yo creo que ya lo contestaste, pero yo quiero que se reafirme y que me lo responda directamente, Franco. ¿El yoga es compatible con el cristianismo? O sea, por lo que has dicho, yo tengo la respuesta, pero repito, quiero otra explicación. Mirá, primero, lo primero que quiero decir es que el magisterio de la Iglesia Católica no ha condenado el yoga, o sea, no se ha manifestado expresamente, es decir, en una carta sobre el yoga diciendo no practiquen yoga por esto y por esto. No, no existe tal carta. Hay dos documentos de la Iglesia. Uno es Jesucristo, portador del agua de la vida, que es un documento de la era, vamos a decirlo así, de Papa San Juan Pablo II. Y hay otro documento que tengo acá, que ya te voy a decir cómo se llama, que es una carta a los obispos. Se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que es del 15 de octubre de 1989, o sea que también es de la época de San Juan Pablo II. Y estos dos documentos hablan de la incompatibilidad, pero no lo están condenando. Eso lo aclaro. Hay un solo documento que sé que es mexicano, que el obispo que lo escribió como casi como orden de magisterio, por decirlo así, así lo expresó, en donde él sí condena este tipo de prácticas, pero la Iglesia, la Santa Sede, concretamente no. Hablan sí de las incompatibilidades, de los peligros que se pueden presentar al mezclar un poquito de esto con un poquito de aquello. Entonces, eso. Antes de contestártela, yo quiero que conozcas algo del hinduismo para que entiendas si es compatible o no. En el hinduismo hay tres vías que son para la salvación, para obtener la salvación. Una, la de las obras, o sea, los ritos, las obligaciones y las ceremonias que deben agregarse al propio mérito. Me dirás, Franco, una persona que está acá y practica yoga, bueno, en parte está haciendo parte y cumpliendo parte con esos ritos. La segunda vía para la salvación es la que se le llama del conocimiento. Y acá quiero que centren la atención, que hagan foco en esta parte. Para ello es, esto es importante. El mal, la miseria del ser humano, todo lo malo que le pasa al ser humano, no es causa-consecuencia del pecado. No. Para ellos, el mal y la miseria humana tiene que ver con la ignorancia, o sea, con que desconocemos la verdadera naturaleza de nuestra existencia. O sea, lo que busca el yoga, a su vez, lo que busca el hinduismo, a su vez, es cambiar, por decirlo de una manera,
la comprensión de cómo son las cosas, o sea, para obtener la salvación. Para nosotros los cristianos sabemos que todo el mal nace del pecado, de aquel momento concreto con Adán y Eva, y que eso desencadena el pecado, viene al mundo la enfermedad, la muerte, y todo lo que conocemos. Pero para ellos no, para ellos no, o sea, para ellos es otra cosa. Y la tercera vía para la salvación que tienen ellos es lo que le llaman la devoción. Y dentro de esa devoción está la adoración a los dioses y a las diosas hindúes. Y esto se hace, se alcanza a través del yoga. Podríamos hablar de los distintos tipos de yoga, meternos concretamente a conocer los distintos puntos del cuerpo que ellos marcan, pero no me quiero poner a hacer propaganda al yoga. El sentido es que conozcan por qué es incompatible. Esta filosofía hinduista está diseñada para conducir a aquella persona que practica esto, ¿a qué cosa? Al alumbramiento espiritual o a la salvación, pero totalmente por un camino contrario y distinto al nuestro. Nosotros es a través de los sacramentos, una vida en Cristo, y para ellos es una vida en donde lógicamente Cristo no existe. Sí, mira, yo recuerdo que no hace mucho, bueno, sí, tiene su rato, porque recuerdo desde los Beatles hasta más reciente, Brad Pitt, incluso su película 7 años en el Tíbet, algo así. Como muchas de esas estrellas de cine fueron a buscar. A Oriente, para no hablar solamente de hindú, pero sí, mayormente hablan del hinduismo, fueron a buscar la iluminación, la verdad, y bueno, ahora que dices eso, no sé, la mayoría de las respuestas que daban cuando se les pregunta qué iban a hacer, que era eso, andaban buscando la iluminación. Y bueno, no sé si la encontraron, yo pongo en duda completamente eso. Blanco, pero sí, esto yo me imagino que arrastró también a mucha gente cuando sus ídolos, por decirlo de una manera, iban a buscar este tipo de pseudo religión o religión, y entonces muchos querían seguirles, no sé, ser similares. ¿Estoy en lo correcto? A ver, yo lo que veo en la práctica del yoga también, que me parece importante que lo podamos decir, es a ver, lo lindo en el entorno. No sé cómo explicarlo. Pasa algo similar, por ejemplo, con el protestantismo, Franz. Personas que se salen de la iglesia porque allá es más fácil. O sea, allá, por ejemplo, allá con decir Jesucristo es mi Señor, ya está, listo, se terminó, soy salvo, voy al cielo. Voy al cielo de uno. Y acá pasa algo muy similar. O sea, vamos a suponer que vos no conocés la parte espiritual, la componente espiritual, y que vos lo vas a practicar. Es real, yo conozco personas que hacen yoga y salen de ahí en un estado que parece ser de paz, en un estado que parece ser de quietud y calma, pero es un estado que poquito a poquito va corriendo, que se va comiendo mi fe. Yo creo que la pregunta acá central tendría que ser, esta práctica, al igual que todas las cosas que hacemos en nuestra vida, en el día a día, concretamente en el yoga, yo hago la pregunta: ¿esta práctica me lleva a Cristo? ¿Esta práctica mejora mi relación con Cristo? Bueno, es que estamos volviendo a algo que hablabas al principio. La mayoría de las personas ni siquiera
Están buscando una verdadera relación con Cristo. No sé, me parece, ¿verdad? Entonces, si No, no, no real. tienen ese interés, si no tienen esa formación, Franco, no le va a dar. Pero esta práctica definitivamente no te lleva a Cristo. O sea, es una respuesta que la queremos. Que mire que es un ejercicio, que es un deporte, tantas otras cosas que las personas pueden decir. Pero dijiste algo muy importante y yo quiero recalcarlo. Y es que precisamente nos está sacando de nuestra religión, nos está sacando de nuestras creencias y nos está haciendo adorar lo que no tenemos que adorar. Y para mucha gente, pues simplemente, no, eso no es así, porque no lo quieren creer. Pero el católico, por eso estos programas, y yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, muchos lo saben, otros no. Pero la idea precisamente de este tipo de programas es traer un poco de formación hacia nuestra fe. Y bueno, si tú la quieres aceptar, bienvenido sea. Si no la quieres aceptar, también lo dijo Franco al principio, es tu decisión. Pero que sepa que estas prácticas no te están dejando nada más, digámoslo así, que un ratico de tranquilidad. No le veo otra Sí. A nivel físico o a nivel de momento, al nivel momentáneo. Porque posteriormente, y esto ya es algo que yo lo tengo muy claro, el diablo no da nada gratis. Entonces, hoy te está dando aquí un rato de paz, de relax, te deja aquí. Pero después te lo va a cobrar, pienso yo. El tema está ahí, Franz. Yo antes dije algo importante. El problema no es del hinduista que practica yoga. Ahí no hay un problema. Porque Dios, el mecanismo para la salvación del hombre, o sea, en eso está claro. Una persona que no conoció el Evangelio, que no sabe que existe Jesucristo, que no conoce de sacramento, no pasa nada. El problema grande está en la ofensa, y en las puertas que se abren, que esto daría para otro programa, para hablar y concretamente del todo el paquete de infestaciones que se lleva la gente al incurrir en todo tipo de práctica, porque el yoga ahora viene metido dentro de un licuado de nuevas prácticas que se las llaman ahora nueva era, New Age, que están relacionadas con la era de Acuario y toda esta cuestión. Entonces hacemos un poquito de yoga y después también hacemos un poquito de Reiki, hacemos después también barras access y hacemos todo esto que son todas nuevas y también se reza pseudo un rosario y se rezan un rosario. Mira, yo acá tengo una chica conocida, no es amiga, vivo en un pueblito muy chiquito, 2000 habitantes, o sea que nos conocemos todos. Todos nos conocemos. Y en este pueblito hay una chica católica, católica, que ahora se recontra remil copó con esta cuestión del yoga y del hinduismo en sí. Pero yo sé que es católica. Yo sé que cree en Dios, yo sé que si hablas con esta persona, te va a decir, no hay nada que contradiga mi fe, no hay nada que me complique. De hecho, yo iba a leerles, ahora no los traje, lo había preparado anoche y no lo traje, pero leerles cosas de los que proponen el yoga, gente muy conocida, de renombre dentro del yoga, que dicen, no hay, o sea, esto no es incompatible con tu fe, porque no es una religión, no tiene ninguna componente espiritual. ¿Cómo que no tiene ninguna componente espiritual? Entonces, lo presentan de esa manera, y de esa manera vos decís, bueno, pero si no hay ninguna componente espiritual, ¿qué problema hay? Es un ejercicio más, en vez de ir a correr a la plaza, y me voy a hacer yoga, aquieto el alma, todo el día corriendo, murmullo, quilombo, problema, y de esta manera bajo. Pero tiene una componente espiritual, y eso es lo que nosotros tenemos que centrar. Acá Pepe Flores dice algo que yo lo dije al principio,
Y lo voy a leer porque me parece importante. Dice, la palabra yoga del sánscrito es unión. O sea, te unes a algo al hacer yoga. O sea, él lo dijo más claro, más concreto, más contundente. Es real. Al hacer yoga, aceptás unirte a esa componente espiritual que desconoces, que no importa. ¿Eh? Como la Eucaristía. La recibiste, lo desconoces, no lo discerniste, no importa. Tiene una componente espiritual. Franco, entonces, es que viene dos comentarios, unos muy parecidos, vienen varios, perdón, de Verita Sí. Vela y de Oscar Moncada son muy parecidos, precisamente que como los católicos nos malinformamos de todas estas cosas, ¿verdad? Pero viene un tercer comentario de Raúl HG, que dice: se dice que el catolicismo tiene bases filosóficas provenientes del estoicismo, muy similares a las que se establecen en el yoga, como el encontrar confort en una posición incómoda o el dominio de las pasiones a través de la virtud y la razón. No sé, puede ser. Este es el comentario. Entonces, mi pregunta, bueno, me gustaría que le respondieras, pero que a la vez me dijeras si hay una alternativa en el catolicismo al yoga. O sea, el catolicismo le ofrece algo similar, no, en el sentido espiritual o en el sentido físico, le ofrece algo similar al yoga, porque muchos me dirán, pero es que el yoga me está ofreciendo esto, ¿ustedes qué me ofrecen? Como le dijeron los judíos a Jesús, nuestros padres comieron pan del cielo, ¿usted qué nos das, verdad? El Bien, catolicismo ofrece algo. primero, contestarle a este hermano que estaba mirando recién su comentario, Raúl. Comentarle a Raúl. Raúl, el catolicismo, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, ayuno, mortificación, cuando hablamos de fidelidad, por ejemplo, hablamos hace un tiempito atrás de matrimonio. El matrimonio, yo me uno voluntariamente en mi libertad con una persona y eso exige una fidelidad. Para con Dios lo mismo, una fidelidad. Esa fidelidad se entiende en un conjunto, como decía recién yo, un paquete de cosas que acepto. Que acepto. Cuando yo me bautizo y pido concretamente el bautismo, eso viene con un paquete de cosas que en el antiguo pacto eran los mandamientos, las leyes, la ley mosaica. En el nuevo pacto estamos hablando, en la nueva alianza, la ley del amor, una ley que me lleva a hacer cosas en torno a la caridad, al amor, que uno las hace no obligado para cumplir una ley, sino que las lleva adelante en el amor a ese Dios al que decidió voluntariamente y libremente serle fiel. Primero eso. Segundo, cuando yo acepto ayunar o mortificarme en eso que estás hablando del estoicismo, por ejemplo, cuando yo acepto, o por ejemplo, cuando yo acepto quedarme solito y consagrar mi vida a Dios, en el caso de una religiosa o de un religioso, un sacerdote, que uno podría decir está tirando y desperdiciando su vida, ahí en una cosa así como que, ¿y para qué? Cuando yo acepto y elijo eso, lo acepto y lo elijo, ¿por qué? Porque entiendo que mi vida tiene una trascendencia, lo dijimos antes. Somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos separar eso. Yo no soy cuerpo. No estoy hecho solo para acá, para el ahora, para este momento y se terminó. No. El que vive el catolicismo entiende y acepta lo revelado por Jesucristo a la iglesia, que la iglesia nos entrega, que dice que nosotros
en el momento de la muerte, Hebreos 9:27 me lo enseñó Franz y no me lo olvidé nunca más, después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte viene el juicio. O sea, yo me morí y se terminó. No, no se terminó. Yo me morí y después va mi juicio personal con Jesucristo. Y dependiendo de lo que yo haya hecho, Pablo también lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, dice que cada uno deberá comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a sus obras, buenas o malas. Dependiendo de tus obras, buenas o malas, irás a un lugar o a otro. Estados que la iglesia también define de una manera muy concreta: infierno, purgatorio o cielo. En uno es para lo que se llama la segunda muerte, ya la muerte del alma, y en el otro, o los dos siguientes, purgatorio y cielo, para la salvación eterna, que es vivir en la plenitud del amor, la caridad perfecta. Esa caridad es el lugar en donde se vive la plenitud del amor, de este Dios que es amor. Uno acepta esa fe y vive conforme esa fe, viviendo en la unidad perfecta de cuerpo, alma y espíritu, que no se puede separar, que no se puede dividir, que no se puede... no sé cómo decirlo. No, yo no puedo vivir en el cuerpo. En la medida en la que vivo solo en el cuerpo, me transformo en una especie de animal, en una especie de animal, y lo vemos, que pierde ¿qué cosa? La semejanza con Dios. Nosotros fuimos hechos imagen y semejanza con Dios. En la medida en la que conservamos esta unidad, cuerpo, alma, espíritu, y vivimos conforme a esta unidad y a lo revelado por Dios, nosotros vivimos esta ley del amor. Entonces, uno puede entender que amar es más importante que ofender, que perdonar es más importante que cortar con una persona y no hablarle más. Uno puede entender esto. O sea, creer en Dios es algo bueno, muy bueno, porque te hace bueno. Cuando una persona se aleja de eso y solo se acerca a lo carnal, a lo corporal, lo vemos, tenemos miles de ejemplos. El feminismo radical, la destrucción del hombre, el hombre que va a destruir al propio hombre. La ley del aborto, en mi país. ¿Cuántos ejemplos de personas que se alejan de Dios para centrarse en el hombre, en lo corporal? Quitan esa unidad perfecta de alma y espíritu, eso lo sacan, lo corren para dejar lo corporal. El aquí, el ahora, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, repito, uno ayuna, uno se mortifica para hacer crecer ese ser interior que tenemos, que es el alma espiritualizada, que nos permite la trascendencia, trascender a lo ahora, a lo corporal, hace crecer ese ser espiritual y a su vez, con ese ayuno, con esa mortificación, lo que está logrando la persona es fortalecer el autocontrol, el autodominio. Es decir, a mí este mate que estoy tomando acá en Argentina no me domina. Yo digo, no lo voy a tomar y no lo tomo. ¿Por qué uno puede hacer eso? O está comprobado que uno lo puede hacer de una manera más fácil. ¿Cuándo? Cuando mortifica su vida, cuando ayuna, cuando se priva de ciertas cosas, entonces ese ser interior, el alma espiritualizada que está unida a mi cuerpo, que es parte de esta unidad perfecta, va empezando a crecer también y va pudiendo controlar todas esas pasiones que antes me controlaban. Todas las pasiones me controlaban a mí. Aparecía un chocolate y me decía, comeme, comeme, y me lo comía. Y yo sabía que me hacía mal porque soy diabético, por ejemplo. Ya pero me lo comía. No soy diabético, pero digo. Si fuera ya me diabético. A mí. bueno. Sí. Bueno, entonces, eso es lo que pasa y por qué la persona, en caso de la religión católica, por qué la persona hace ese tipo de cosas. Que se pueden ver como estoicismo, pero que tienen una razón, que tiene que ver
con la trascendencia y que tiene que ver con la fidelidad y que tiene que ver con lo que aceptó. Sí, es un formato, es en la religión cristiana lo que se busca es alcanzar la salvación a través de un método revelado por Jesucristo a la iglesia. En el caso del hinduismo es otra forma, es otro método que tiene una componente espiritual completamente distinta que lleva a una manera de salvarse que proponen ellos, pero que para nosotros está prohibida. Dios prohíbe adorar a otros dioses contrarios al Dios Trinitario. Y sabemos que ellos mismos definen que esas posturas son posturas de adoración a dioses. Ya sabemos que no lo podemos hacer. Entonces, Franz dijo recién, ¿hay alguna posibilidad? No. Y de hecho, te voy a leer algo, Franz. Mientras ibas hablando, yo lo iba buscando. Y esto es de esta carta a los obispos que te acabo de hablar. Que es una aclaración que me gustó, que la leí una vez y me acordé que estaba ahí. Dice, esto es un fragmento de la homilía del Papa San Juan Pablo II, del año 1982, el año en el que yo nacía. Dice, mostrando a toda la iglesia el ejemplo y la doctrina de Santa Teresa de Jesús, que en su tiempo debió rechazar la tentación de ciertos métodos. Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús. Debió rechazar la tentación de ciertos métodos que invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo en favor de un vago sumergirse en el abismo de la divinidad. El Papa Juan Pablo II decía que el grito de Teresa de Jesús en favor de una oración enteramente centrada en Cristo vale también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo en favor de un vacío mental, que dentro del cristianismo no tiene sentido. Yo creo que está clarísimo, toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y en cuanto conduce a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y creo que demasiadamente claro la expresión. Y es hermoso, vas a tener que pasarme, no me habías dicho que tenías eso. Pero bueno, qué bueno, Franco, en verdad. Estoy todavía tratando de terminar de acomodar las ideas porque la enseñanza ha sido extensa y te agradezco montones porque en verdad pocas veces. Pero concluyamos con mi pregunta, si te parece. Bien. ¿El cristianismo ofrece una alternativa al yoga? Si es que se puede decir alternativa. A ver, nosotros tenemos nuestras formas de meditación, nosotros tenemos nuestra forma de contemplación, nosotros tenemos nuestra forma de oración, múltiples, digo, porque dependiendo, a ver, vamos a ver cómo lo podemos decir, dependiendo la devoción, es el formato. Pero para nosotros, los católicos, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario meditado, donde uno medita, se centra en el misterio de la encarnación, en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, en todo el misterio, uno va recorriendo todo el misterio de la salvación que inicia en la encarnación del Hijo de Dios, y uno va contemplando, meditando ese misterio. Pero fíjate, la oración se centra en Cristo y en el Evangelio. Uno puede acallar el alma, acallar el espíritu, en una posición que será distinta. No necesariamente tengo que estar arrodillado como sabemos que es la forma tradicional
de la iglesia. Puedo estar sentado ante el Santísimo Sacramento, en el sagrario de cualquier parroquia, acallar el corazón en un silencio profundo, pero centrando mi oración, centrando mi corazón en Cristo, en el Evangelio, en ese misterio gigante, inabarcable. Ese es el método cristiano. El método del hinduismo y del yoga, Franz, es distinto. Es callar todo lo que sea de mí, mío, y es tratar de vaciarme a mí mismo, por decirlo así, en un método que no me lleva ni a Cristo, ni al misterio de la salvación, ni al Evangelio. Entonces, no es compatible, y nosotros sí tenemos una manera distinta. Yo te dije el rosario, pero podríamos buscar los distintos métodos. Meternos a analizar a San Ignacio de Loyola. Hay muchos. ¿Cuántos? O sea, por eso es que te lo estaba comentando. Mira, y no caería aquí también el sacramento de la reconciliación cuando nos sentamos a hacer el acto verdadero de contrición, donde en silencio nos miramos para adentro y vemos qué es lo que hemos hecho mal y cómo debemos corregirlo y llegar a pedir perdón por eso. Porque, Franco, o sea, uno sale, decía un amigo, es que no se trata de flotar o de sentir, pero es una realidad que uno sale de confesionario flotando. Y puchis, o sea, yo eso lo considero quién sabe cuántas veces mejor que un rato ahí sentado buscando dónde es el cigarrillo. Pero, o sea, hay mucho más. Bien lo decías, por eso te hice la pregunta. Yo creo, Franz, y que también vale la aclaración en lo que acabas de decir, que ahí es donde hay también una gran diferencia entre el cristianismo y el hinduismo, el yoga. El cristianismo es aceptar el dolor, aceptar la cruz, crecer en la cruz y en el dolor, o sea, cargarla todos los días. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día, o sea que para cada día hay una cruz. En el yoga es vaciarse, escaparle al dolor, salirse del dolor. Eso no es cristiano tampoco. Entonces, ¿cómo voy a meterme a hacer un examen de conciencia si es más fácil ponerme a meditar y vaciarme de mis problemas? Y no llevar a interpelarme, que nuestra religión nos enseña eso, a interpelarnos, a reconocer. Me parece, y me corrige si estoy equivocado, que también es muy individualista, mientras que en el cristianismo nos salvamos en iglesia. Bueno, la salvación es personal, pero a través de la iglesia buscamos la salvación de todos. Es que, Franz, daría para hablar de la reencarnación, sí, versus la resurrección, porque ellos no creen, ellos creen en la reencarnación, y nosotros lo dijimos recién. La palabra de Dios dice que después de la muerte se muere una vez, y después de la muerte viene el juicio. Ajá. Y Pablo también lo va a aclarar. Y esta gente, esta práctica, cree, ¿no?, en otro mecanismo, en otro método de salvación y en otro tipo de trascendencia. Para ellos es la reencarnación, que no tiene nada que ver con la resurrección. Ellos mueren, dicen, y vuelven a reencarnarse, y vuelven a morir, y vuelven a reencarnarse, y no en personas, quizá en cosas. Tendríamos que meternos a ver concretamente cómo lo dicen. No tomen lo que acabo de decir, porque lo estoy diciendo así, sin investigarlo, pero digo, o sea, es diametralmente opuesto el yoga con la fe cristiana. Es opuesto porque son dos religiones, por más que lo quieran esconder, que quieran decir que no es una religión, que es una práctica corporal, son dos religiones muy específicas, muy concretas, que buscan alcanzar la salvación. Un camino y el otro. Para nosotros es Jesucristo el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Para ellos
El camino es otro. De hecho, el Dios de ellos es un Dios impersonal. Con esto te digo todo. O sea, es una energía, no es una persona. Que nos tendríamos que meter a ver por qué. Sí, ya, ya Porque sé. si después adoran a dioses y diosas y creen que es una energía. No, no, no lo entiendo. Pero bueno, tendríamos que ver el por qué. Pero digo, es totalmente contradictorio por donde lo mires. Por donde lo mires es totalmente contradictorio. Ahí Pepe está diciendo la cuestión del Kundalini. Sí, no me metí concretamente en esa práctica ni en ese tipo de yoga que presentan ahora, que es para tratar de liberar la serpiente que está enroscada bueno, ya cuando hablamos de serpiente. Uno ya, un cristiano, puede remontarse tranquilamente, investigar quién es la serpiente para nosotros, ¿no? ¿Quién simboliza? Pero bueno, Franz, yo creo que quedó clarísimo. Me parece Sí, que. yo así lo veo, y en verdad, Franco, te agradezco montones. Hoy nos ha dado una enseñanza de primera y esperamos que sea de bendición y sirva para todos aquellos los que nos han acompañado. Fabuloso, grande sos. Grande es el Señor. Franz, Amén. no sé si hay algún otro comentario. Pepe está contestando un montón de cosas en el chat, buenísimas, que estaría bueno que después te metas en YouTube y puedas darle Claro. también tu respuesta. Gracias, Pepe, por estar ahí y a todos los que estuvieron, gracias. No pude meterme en las otras páginas, en Católico Defiende Tu Fe. En primera de Pedro 3:15, no me metí para no desconcentrarnos. Pero Sí. bueno, hemos tratado de cumplir con lo que vemos acá a primera vista. Aquellos que han comentado y no lo hemos comentado en vivo, vamos a meternos y vamos a contestar abajo en su comentario para darle una respuesta si es que hay alguna pregunta. Y si no, también para leer el comentario. No, y agradecerle eso. Sí, gracias a todos por estar ahí. Y bueno, como decimos siempre, los invitamos a que compartan este contenido. Volvemos a repetir, si no sos cristiano, si no sos católico, no lo tomes a mal, no es para vos, seguí haciendo la tuya. Si sos cristiano, si sos católico, esto es para vos. Al menos que si no conocías que era contrario a nuestra fe, ahora lo sabes. Ahora depende de vos, de tu conciencia, de tu libertad. Así es, Franz, así es. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos Dios primero, de hoy en 8. Dios me lo bendiga. Compartan, compartan. Que llegue cuanta gente pueda. Nos vemos, Franco, compañeros, Chau a amigos. todos. Chao, Gracias a chao. Dios y que los bendiga. Chau, 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 chau.